sufrir 1000 veces lo que yo he sufrido. ¿De qué estás hablando? Mi hijo, Eivor. ¿Estás hablando de mi hijo? No sabes lo que dices, Basim. Compartimos mucho en Inglaterra. Luchamos y sangramos juntos. Busca, Eivor. Busca en el manantial de tu memoria. ¡Enséñamelo! ¡Luces el beso de un lobo! ¡Cómo no! ¡Levántate! ¡Hijo! Hablas sin sentido, como un borracho en una taberna. Hacer esto, hagámoslo. Hagamos esto más interesante. Metamos a Sigurd en la contienda. ¡Cobarde! ¡Enfréntate a mí! ¡Lucha contra mí! ¡Ponte en guardia, Sigurd! ¡Sigurd, ten cuidado! ¡Va a por ti! ¡Perjuro! ¡Vas a morir! No me gusta hacer esto, justiciero. Siempre me trataste bien, pero elegiste el bando equivocado. Yo soy tu premio, Basim. Ven. Sí, que lo eres. ¡No te vas a morir! No aquí, ni me vas a matar.
su fuego. ¡Sigurd! ¿Está vivo? Lo está. Pero en la oscuridad. Bien. Desgraciado. ¿Cuánto tiempo llevaría Basim planeando esta traición? No sabría decirte. Por los dioses, ¿voy a estar rodeado de malditos traidores toda la vida? Esto no acaba nunca. ¿Quieres contarme algo? Habla entonces. Necesito descansar un momento. Deja que me siente. La rabia que sentía ese hombre, su furia, es algo que he visto antes, pero no sé dónde. Deliraba, Sigurd. Había perdido la razón. No se lo tengas en cuenta. No estoy enfadado. Todas estas cosas que veo y siento, sé que son reales. Lo sé, hermano. Ahora más que nunca. Lo que decías era verdad. Deberíamos ir pensando en volver a casa. Es un largo viaje y no me encuentro bien. A casa. Eivor, en nuestro viaje hasta aquí pensé en los buenos y en los malos momentos de nuestra amistad. Ya no soy el que era. Mi momento como jarl del clan se acaba. Tú debes ser nuestra líder. ¿Lo dices en serio? Randvin me ha hablado de tu coraje, tu valor, tu sabiduría. Fuiste un pilar de piedra en mi ausencia. Te admira mucho. Y yo a ella, pero ese no puede ser el único motivo. Cuando Dak te desafió y te retó en duelo, dejaste que muriese dignamente y con honor a pesar de su traición. Hizo lo que creía correcto, y eso es digno de respeto. Recuerdo que en Oxfordshire, buscando la piedra de la saga, no estabas de acuerdo con mis órdenes, pero las aceptabas. Cuestionabas mis métodos, mis objetivos, pero no me desobedecías. Y cuando juzgué a Holger, acataste mi sentencia, aunque sabía perfectamente que no la compartías. Tu mirada lo decía todo. Recuerdo y admiro cómo nos guiaste desde Noruega hasta Inglaterra. Controlabas mi ira para que me centrase en mis ambiciones. Fueron momentos difíciles. En mi ausencia, entre la niebla de la confusión, has mostrado tu fuerza, tu sabiduría y tu liderazgo. Allá donde vayas, Eivor, te seguiré. Tienes que liderar el clan. Gracias, hermano. No pienso defraudarte. Te noto atormentada. Hace años, antes de irnos a Inglaterra, tuve una visión. Una visión que predecía una traición. Yo iba a traicionarte. Me negué a creerlo. Me decía a mí misma que jamás haría algo así. Pero desde entonces, te he ido arrebatando tus sueños. Inglaterra, el Valhalla. Si te he hecho daño, hermano, voy a enmendar mis errores. No podemos cambiar el destino, Eivor. Está todo decidido desde el día en que nacemos. Enfadarme por eso sería como pelear contra el mar. Una lucha absurda y sin sentido. Somos dos cuervos exhaustos que han forjado juntos su leyenda. Una historia para la posteridad.
Vex, voy a salir. Despacio, Leila. ¿Estabas mirando mis vídeos? ¿Qué demonios era eso? Creo que era la solución a nuestro problema. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Desmond. ¿Desmond? ¿Qué pasa con él? Ponía copas antes de unirse a nosotros. Bastante mal, por cierto. Entonces supo cuál era su verdadero propósito. Era como... no sé decirlo, como una singularidad, un punto de fuga, ¿sabes? Toda la historia de la humanidad parecía converger en él. En 2012 se produjo una enorme eyección de masa coronal solar que debería haber extinguido la vida en la Tierra. La recuerdo. Ya trabajaba en Abstergo. Fue Desmond quien nos salvó. Él supo cómo detenerla. Abstergo se atribuyó el mérito. Dijeron que fue algo de su red de satélites. Pero es una patraña. Fue Desmond. Él pulsó el interruptor que salvó el mundo. Pero ese interruptor sigue encendido y generando un campo magnético. Y cada día es más potente. Y el templo que encontró Eivor es donde se origina ese campo. Eso es. Y lleva funcionando 8 años, haciéndose más y más fuerte. Tiene que ser muy peligroso por el calor y la radiación. Eso da igual. Tenemos que apagarlo y arreglar esto. No, no, no. Echa el freno. Todavía nos protege. Todo esto empieza a cobrar sentido. Todo lo que he hecho y todo lo que he aprendido conduce a este momento. Esta vez vas a necesitar el cetro para protegerte. Si no, no vas a llegar más allá de la primera puerta. Vale, entendido. Bueno, estoy lista. Vale, prepararé la furgo. Contactaré con el barco. Puede estar en el puerto de Boston mañana por la noche. Gracias, Vex. Gracias por tenerlo todo controlado. Surfeas esto mejor que nadie que conozca. Eso es mentira, ¿verdad? Bueno, casi. Ten mucho cuidado ahí fuera y vuelve de una pieza. Gracias, Vex. ¿Lista? Bintown no está cerca. Venga, monta.
Shaun, estoy aquí. Genial. Tu señal es inestable. ¿Estás ya dentro? Todavía no, pero tengo 30 metros de hielo encima. De acuerdo. Puede que perdamos contacto cuando avances, así que recuerda lo que hablamos. Consulta los medidores a menudo, sobre todo los de radiación. Y no te desprendas del cetro. Vale. Quedo a la espera. Zawaho en Nakwat, unzme borturwan di kwarde. Ul solos fras hunakudide. Unzum huraz, vezdere haz, zohumsi. Estoy dentro. Está bien. El ascensor aún funciona. Vaya, 75.000 años. ¿Qué más le da uno o dos milenios más? ¿Empieza a hacer más calor? Sí, según los cálculos, todavía tiene que subir unos 16 grados más. ¿De dónde saca tantísima energía? Creemos que emplea energía tectónica. Los movimientos de la corteza terrestre, la lava que hay debajo. Una fuente inmensa. Deberíamos aprovechar esa energía. La tectónica, no los fragmentos. Cuando esto termine, propongo que montemos una startup. Podríamos atarla por un espacio de trabajo, comprar una furgo, todo lo que... Mierda, te oigo entrecortado, Shaun. ¿Puedes repetir, por favor? Te oigo entrecortada. Déjalo, te llamo cuando esté arriba. Oye, ¿por qué me llamas cuando estés en la parte de arriba? ¿O algo que te le parece? Allá vamos. Ahí está. Estás haciendo horas extras. Esto tuvo que ceder cuando se fundió el hielo. Cuidado. Un estanque de agua procedente del deshielo. No mires abajo. No mires abajo. ¿Qué?
¿Por qué querría nadie acabar sus días aquí? A no ser que creyese que era el comienzo. Es como el Animus. Es como el Animus. ¿Lo reconoceré cuando lo vea? Tengo una sensación rara. ¿Lo estáis haciendo vosotras? ¿Estáis forzando esta máquina? Final jamás tendremos. Por ello, aquí tejemos. Leales a nuestro amo. ¿Quién es ese amo? ¿Está aquí? En su mundo, ese tapiz tejido con deseos y esperanzas. Basim, tú enviaste el mensaje. Nos llevaste a la tumba de Eivor. Sí, un mensaje de esperanza, ¿verdad? ¿Pero cómo? Llevas un milenio aquí atrapado. Eivor te encerró aquí. En efecto, pero no siempre estoy solo en este lugar. Hay alguien que me ayuda a realizar los cálculos. Cuando creímos haber localizado la tumba de Eivor, te contacté. A través del entramado digital que enmaraña la Tierra como un arácnido. En mis tiempos, todo el mundo estaba conectado así. Un superorganismo tecnológico. El cetro que llevas, los templos que has visitado, todo ello habla a gritos. ¿Puedo enseñarte algo? Supongo que aquí puedes hacer lo que te dé la gana. No tanto como creerías. Estoy atado a mi cuerpo de una manera harto incómoda. Pero puedes ralentizar esta máquina. ¿Sabes cómo funciona? Sí. Lo haremos juntos. Pues hay otra catástrofe en ciernes. Este nodo temporal se autorregula de una forma preocupante. Adelante. No inspiras nada de confianza. Tenía que decírtelo. No tienes obligación de seguirme. Pero es todo cuanto puedo ofrecer. A la mierda.
fin podéis descansar. En paz. Al fin estaremos. ¿Ya está? ¿Ya está hecho? ¡Basim! ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Leila, hola. ¿Me conoces? Sí, mediante los cálculos que leo aquí, en el gris. Hace 8 años, la probabilidad de tu llegada era de 15,055,003,276-1. A medida que pasaron los años, la probabilidad mejoraba. Ayer era casi de 1. Es un placer poder conocerte al fin. ¿Quién eres? ¿Qué es todo esto? Soy el lector de los cálculos. De todos los futuros posibles para ti y para el mundo exterior. He pasado gran parte de mi nueva vida leyéndolos, buscando la forma de terminar lo que comenzamos hace tanto tiempo. Comienza aquí. Ralentizas la máquina y salvas el mundo, momento a partir del cual surgen todos los futuros posibles. Millones de millones de caminos posibles. Pero en todos y cada uno de ellos se produce otra catástrofe. El nodo colapsa y el mundo desaparece. La especie humana parpadea y se apaga. Tengo que seguir buscando y encontrarte una solución. Tengo que dejarte con algo. ¿En este nodo? ¿Ahora mismo? ¿Cuando ralentizo esta máquina? Sí. Comienzo todos los cálculos desde este momento. Es la única certeza que tengo. ¿No es algo limitado? ¿A qué te refieres? ¿Y si retrocedes un poco? A 2012, cuando Desmond salvó el mundo. Desmond. ¿Y si no hubiese salvado el mundo? Imagina que hubiese dejado el mundo arder. Mira en esas líneas temporales, prueba a leerlas. Ya veo. Una idea interesante. Fascinante. Billones de billones de líneas temporales que explorar. Exacto. Son las líneas temporales que nunca fueron, pero que pudieron haber sido. Si Desmond hubiese permitido la destrucción del mundo, puede que los supervivientes hubieran aprendido algo del desastre. Y puede que en una de esas líneas temporales hubiesen encontrado la forma de evitar que volviera a suceder. Es brillante. ¿Cómo se te ha ocurrido esa idea? Si pasas demasiado tiempo ciñéndote a lo que es posible, puede que no des una oportunidad a pensar en lo improbable. Gracias por tu perspicacia, Leila. Solo es el principio. Tenemos un montón de datos que examinar. ¿Te vas a quedar? Sí, hasta que encontremos algo útil. No quiero que esto vuelva a suceder jamás. Puede que no te quede mucho tiempo, Leila. La máquina ya no está revolucionada, pero la radiación durará décadas. Si no me fallan los cálculos, quedan 73 segundos para que la radiación sea letal. Eso no me preocupa. Tengo el cetro del Edén. Cura y protege. No. No lo tienes. ¿Qué? ¿Cómo? Pues claro. Pues claro. Joder. Bueno, pues daremos con la solución juntos. Tarde lo que tarde en llegar. Y si eso significa que no saldré de aquí, así sea. Se lo debo a toda la gente a la que he herido. Y a la que amo. Sí, conozco la sensación. Empieza. Leer miles de millones de líneas temporales costará un rato. Cierto. Pero parecerá un instante. Es lo que más me gusta de este sitio.
Lo estoy. Salido a pedir de boca. ¿Está él furioso? No, mi amor. Solo nosotros. ¿Y Leila? La heredera del recuerdo ha cumplido su misión. Muy bien. El nuevo mundo espera. Shaun, Vex, yo he tenido elección y he elegido quedarme. Os preguntaréis dónde estoy. Os preguntaréis si soy siquiera. No sé qué responder a eso, pero no tengo miedo y no estoy sola. Tenemos un trabajo que puede llevarnos días, años. Es imposible de saber, pero lo vamos a terminar. Lo que quiero decir es que no vengáis a por mí. Es demasiado peligroso. Y demasiado tarde. Cuidaos mucho. Y cuidad del mundo mientras todavía lo tengamos. Y cuidad mucho. ¿Veis? Está bien. Por decirlo de algún modo. ¿Una forma de hablar? ¡Joder! Hay que encontrarla. Ya la habéis oído. No quiere que la rescaten. Y una mierda. Ya no queda nada que salvar. No después de todo este tiempo. Por tu culpa. Tú la dejaste ahí. Todo esto es mucho para asimilar, lo sé. Yo estoy exactamente igual. No, no, no te equivoques. Lo tuyo es algo muy distinto. ¿Ahora somos asesinos, no ocultos? Del árabe, Hashishijin. Ah, ¿y aún tenemos mentores? ¿Conservamos esa costumbre? Sí. ¿Nombre? William Miles. William Miles. Me gustaría ver a William Miles. ¿Podéis traérmelo? Podemos llamarlo a través de una línea encriptada, ahora mismo. Sin tecnología. Cara a cara. Mente a mente. Es hora de enfrentarnos a esos templarios, como los llamáis vosotros. No me iré a ninguna parte. Vuestro Animus está en buenas manos. ¿Cuánto sabes? Cielo. Nosotros inventamos estos trastos mucho antes que vosotros. Me las apañaré. Vale. Es un buen lugar para morir, Eivor. No todos pueden escoger. Me venciste. No sé cómo, pero lo hiciste. Y aún así, yo soy el que sigue en pie. Y ahora puedo quitarte cuanto quiera. Tus recuerdos, tus aptitudes, tus secretos. Todo ello me pertenece. Y cuando estén en mi poder, les daré un buen uso. Encontraré a mis hijos.
volveré a reunir a mi familia. Un lugar tranquilo donde morir. Casi te envidio. Hola, amiguita. Disfrute de su estancia. Por favor, acuérdese de sacar la basura y riegue las plantas una vez al día. Pobre plantita. Hace poco yo estaba igual que tú. El efecto sangrado no tardará en aparecer. Un par de días como mucho. Allá vamos.
¡Cuidado, Eivor! Sigurd. Tove. Bienvenidos a casa. Creo que nos hemos perdido una buena. Eivor. Siéntate un poco y descansa. Sigurd. Regalo divino. Habéis vuelto. Sanos y salvos, como ves. Entonces, ¿encontrasteis lo que estabais buscando? Sí, así fue. Pero no era para nosotros. ¿Qué ocurre? Yo... ¡Dentro de la casa! ¡Venid! Tu secreto ya no está a salvo. ¿Eivor? ¿Ranby? ¿Qué pasa aquí? ¿Va todo bien? Nuestra Jarlskona ha vuelto y nos guiará en estos días inciertos. ¿Hablarás con tu pueblo? Amor y gozo, palabras son, mas cobran vida en una canción. Y cuando... No, no. Has de saber que lo mío es tuyo. Solo un favor le pido a tu boca. Que diga verdades de aquí al futuro. Óigase claro en la sala del rey. Présteme oídos toda su grey. Traigo aquí de Odín su hidromiel. Nobles gestas aquí escucharéis. Luchando pintamos un rastro de rojo. Odín tuvo bien mirar los despojos. Suenan los cuernos en la gran sala.
Sigurd. Eivor, antes de que sigas, tengo que contarte algo. Randvi y yo hemos puesto fin a nuestro matrimonio. Lamento mucho oír eso. No lo hagas. Nos profesamos un gran afecto, pero el amor no era la base de nuestra unión. Tan solo nos juntó un acto de paz. Estábamos comprometidos desde antes de conocernos, y aunque intentamos resolver desavenencias y encontrar amor en las diferencias, no fue posible. Por lo tanto, hemos disuelto nuestro lazo para poder seguir creciendo dentro del clan. Entonces me alegro por los dos y por el resto en lo que nos concierne. Este sitio no sería igual sin vosotros. Saludos. Quiero ver el mapa de las alianzas. Hampshire, el último bastión de los sajones. Y muy bien protegido. El rey Alfred se prepara para la guerra. Encontrarás mucha resistencia. Como Alfred. ¿Está allí el Jarl Guthrum con sus hombres? En efecto. Uba y él han reunido un ejército importante y se preparan para atacar a Alfred muy pronto. Si apoyamos su asalto, Inglaterra caerá ante nosotros. Será una tierra pagana para que los dioses campen a sus anchas. Iré a Hampshire y hablaré con Guthrum. Manda emisarios a los aliados para que se reúnan en el Támesis, en la frontera del condado. Lo haré. Que los dioses participen de esta victoria final.